La polémica ley de hidrocarburos deberá ser revisada por el Congreso Nacional, como lo sugiere el presidente Luis Abinader, pero desde el 2012 se ha debatido este tema sin resultados algunos. A través de la aplicación de la misma, el gobierno recibe miles de millones de pesos. Hoy, legisladores reaccionaron sobre ese y otros aspectos del discurso de rendición de cuentas. Conectamos con nuestro periodista Osiris Mora desde el Congreso Nacional con los detalles de esta información. Adelante, Osiris. Gracias, buenas tardes. Y la primera rendición de cuentas del jefe de Estado Luis Abinader continúa generando reacciones aquí en este Congreso Nacional. Legisladores del oficialismo entienden que el mandatario cumplirá sus promesas. Simplemente cuando no se roba, se hace mucho con poco. Y el presidente lo que está haciendo es eficientizando el gasto público. Pienso que no fueron propuestas alegres, sino obras puntuales en todo el territorio nacional que está muy ajustada a la realidad económica del país. Con relación a la ley de hidrocarburos, de la cual el mandatario destacó que enviaría al Congreso un proyecto de modificación, los congresistas entienden la misma debe ser revisada. Esto pese a que actualmente supone una de las principales fuentes de ingresos al fisco. Pienso que es muy oportuno que podamos revisar la ley de hidrocarburos y ver la posibilidad de modificarla si es posible para llevar más tranquilidad y sobre todo más en mejores condiciones para el bolsillo de los dominicanos. Nos llama la atención el hecho de estos cambios a veces bruscos que se producen cada semana, de tal manera que si el presidente ha dicho que va a someter un proyecto, porque dentro de esa iniciativa vienen cambios profundos que van a favorecer a las grandes mayorías. Yo no creo que el gobierno se vaya a despojar tan fácil de 68 mil millones de pesos que le producen los impuestos que tienen en los combustibles. El vocero de la bancada del Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro Silverio, también valoró como positivo el anuncio del mandatario de colocar una verja perimetral en la frontera dominico-haitiana. De mi parte es todo lo que tengo. Yo retorno contigo a los estudios.